Es probable que todos nos cansemos ya de seguir bregando y de que la reforma se quede en el limbo. Yo no quiero que se quede en el limbo. Voy a hacer, al último intento. No, no hay esa posibilidad porque esta es una ley ordinaria. No hay ninguna posibilidad que pase por el Ministerio de la Ley. Creo que la reforma es eminentemente necesaria. Creo que sin los cambios de última hora, inclusive la función legislativa va a lograr cambiar. Si es que somos racionales y logramos entender que a lo mejor por tres o cuatro cosas de última hora no podríamos sacrificar toda una reforma que va a favorecer a la función legislativa. La reforma legislativa no fue votada en el Pleno de la Asamblea Nacional porque hubo tres asambleístas que estaban firmemente comprometidos con este tema que no pudieron llegar a la sesión, que son el asambleísta Edwin Baca, el asambleísta Tomás Ceballos y el asambleísta Fernando González. No, los tres compañeros no pudieron llegar al Pleno de la Asamblea, pero me parece que en la próxima reunión habrán los votos para votar esa reforma necesaria para el país. Mire, yo no podría decir de lo mismo de todos, pero sí es lamentable y yo sí creo que hay que hacer más presión para que se definan. No pueden tener un discurso hacia el medio de comunicación y otro discurso cuando hay que votar aquí. En las provincias también tiene que exigírseles a sus asambleístas que definan su posición. Hoy ya no hay 68 voluntades, por eso querían tiempo. Por eso querían tiempo y voy a ser pública, porque han colmado mi paciencia las transferencias a las provincias que están dando los votos al gobierno. No podemos seguir llevando este modelo de corrupción, de compra de votos en la Asamblea Nacional y se sigan rasgando las vestiduras. Esta ley es necesaria porque han mutado la fiscalización. Como hay una teta minúscula robando con esos ministros corruptos, entonces no quieren fiscalizar. Y ese es todo el problema. Vean, ustedes no quieren hoy tratar esta reforma. No lo van a querer hoy en la tarde, ni tampoco el día martes. Porque miren lo que está ocurriendo ahora. De 68 voluntades dispuestas a reformar la ley, ya hoy están virando votos. Esa es la práctica mañosa de Alianza País, que es la derecha del siglo XXI, corregido y aumentado, presidente. Muchas gracias.